Mira, este hombre madrugó un domingo. Él dice que está inflamadito todavía. Sí. Está recién levantado. ¿Por qué revela los secretos? Porque hombre. Tenemos es que, confianza. ¿De qué estaban hablando? Contexto. Estamos hablando de la delgadez, de la inflamación y de la retención de líquidos. Que se me levanta hinchadito. Pues él es uno de los actores más talentosos, sí, más queridos versátil. De nuestro país. Muy versátil. Lo estaremos viendo próximamente en Quiero que me mantengan, porque es todo un comelix. Vamos a ver en la vida real qué tan comelix o qué tan ñero podría ser nuestro invitado. Atención, hoy vino muy bien vestido, muy bien bañadito. Aquí está Jack Tocmania. Yeah. ¿Qué vas? Buenos no, días. Pero Dios mío, qué sé. ¿Así te levantaste? Mira, estoy aquí, todavía tengo lípidos aquí. Son lípidos. Quiero que me mantengan. ¿Cómo llega este proyecto a tu vida? ¿Sabías ya de reojo Harold, su estilo, trompetero, no, su energía? No, Harold y yo queríamos trabajar desde hace un tiempo. Ajá. Ya habíamos coqueteado mucho y no se nos habían dado. ¿Esta es la primera vez? Esta es la primera vez que podemos, de verdad. Ajá. Que hay un sí. Pero no fue fácil, a Harold hubo que insistirle, porque primero el personaje estaba construido para ser muy ñero. Ok. Y Harold no me veía ahí. Ah. Entonces Diana Camacho, que es mi manager, empezó a insistirle como, pero usted no se acuerda de que Jack empezó en el matemático. Eso, sí. Mire. Haga memoria de cómo era el personaje. Entonces, y Harold, no, pero entonces que me mande pruebas. Y yo estaba en Nueva York. Yo me fui por una semana para Nueva York y me quedé un mes entero allá paseando. Sí, lo vimos en las redes sociales. ¿Hiciste videocasting? Entonces me tocaba, sí, me dijo que me mande un video y yo estaba en la mitad de la calle, yo iba para otro lado de Nueva York, pero pues como Nueva York, todo el que esté por la calle igual, si está loco, vale huevo. No importa. Y yo saqué el celular y yo empecé por toda la primera, yo ahí como, ¿qué le pasa a Moni? No, pero es que tal cosita, y otra. Y yo todo por la, caminando solo. Y la gente me dice, ¿qué pasó? ¿Qué le pasó? Y yo se lo mandaba y me llegaba, lo veía y me respondía al rato como, ¿puede hacerlo mañero todavía? Y yo, maldita sea, bueno. Bueno, ¿qué le pasa? Y yo gritando por la calle. Así le mandé varios castings. Hasta que se tomó la decisión. Y te quedaste con este personaje no, divino. Después tampoco fue fácil. Volví a Nueva York y me citó. Como, quiero verlo en vivo. Y yo, bueno, me subí hasta la calera ya a un sitio que hace más frío que el que está haciendo ahora mismo aquí. Y llegué allá y estaba Judith ya. Judith ya estaba escogida. Entonces, okay. Como, hola, ¿qué tal? Mucho gusto, ¿cómo estás? Y Harold como, venga, Jax, venga, porque él también me dice Jax. Jax. Póngase, hagamos esta primera escena, no sé qué. Entonces yo, bueno, empezamos a trabajar una escena que es como la de las más importantes. Y yo le hice ñero. Y él como que, bueno, como que algo le sonó y finalmente como que ese ya tomó la decisión. Ese fue el día que dijo como, bueno, me voy con Jack. Me la juego con Jack. Me la juego. Y ya luego empezamos los ensayos y en los ensayos pasó una cosa divina y es que el personaje dejó de ser ñero y se volvió gomelo. Por eso fue los ensayos. Oye, pero si son de dos mundos tan diferentes los dos protagonistas, este es un hombre que tenía una buena posición económica, ya sea de un barrio más popular, ¿en qué punto se encuentran? Pues es que... con José Alejandro, este personaje se llamaba, ni me acuerdo, como Jairo, y se terminó llamando José Alejandro Díaz Granados. Ajá. Descubrimos y acuñamos un término nuevo que es nuevo pobre. El nuevo pobre. Claro, porque es que José Alejandro, no sabemos exactamente cuál fue la razón, pero tuvo mucha plata en algún momento, de familia, de clase, de cultura, y lo perdió. Ahora entonces es un nuevo pobre, que es una tragedia un poco peor al de ser pobre. Yo pienso que es peor, sí. porque cuando uno nace en un entorno, bueno, uno se acostumbra, claro. Lo sabe manejar, pero cuando lo tienes todo y de repente vuelve al piso, es un drama doble. Pero esa nueva condición de José Alejandro hace que perfectamente entienda la situación de alguien que toda la vida ha sido así, que es Mónica. Que no ha conocido nunca más, que ni siquiera conoce el mar, pues, ¿no? Y el punto de estos dos personajes, además, se junta en el rebusque. En el rebusque tal que llega a un punto en el que puede que la probabilidad, la posibilidad sea, pues, que uno lo mantengan. Pues sí, todos lo hemos pensado en algún momento de la vida, sí, ¿no? De alguna forma u otra, ¿no?
¿Sí lo ha pensado? Yo lo he pensado, sí, en algún momento. Claro, sí. Tuve mi novia veterana también en mi momento. Todo lo hemos vivido y bueno, no era malo, ¿eh? Y hay otras formas. ¿Tú te acuerdas de cuando nosotros comenzamos la televisión? ¿Te acuerdas de esa época? Hombre, tengo un vago recuerdo. ¿Tú te acuerdas de esos contratos de exclusividad que había? ¡Ay, tan buenos que eran! Eso quedaban mantenidos a veces por un año y no hacían nada. La empresa te mantenía, trabajaras o no trabajaras. Trabajaras, sí. Y eso fue una época de oro que ya no volverá a la mente. Lamentablemente. Muy pocos. Bueno, vamos a hacer dinámica con banderas, ¿te parece? Hay unas banderas allá atrás. ¿Una de atrás dónde? Jack. ¿Dónde está la mía? Ahí está. Bueno, compartamos estas. Bueno. ¿Hay banderas? Wow. Sí, hay banderas. Hay banderas. Compartamos estas. Hazlo tú, Moni. Hazlo tú, no hay problema. Con el tema de la diferencia de edad en pareja, Jack. Sí. Ok, y vamos con la primera pregunta. La edad o la diferencia de edad en las relaciones de pareja son solo un número... ¿O si traen ciertas connotaciones especiales? ¿Y qué hago? Si está de acuerdo verde, si no rojo. Si trae... entonces, no, yo no, aquí como de las dos. No entendió. ¿La edad en la pareja es un número o si tiene... Influye. ¿O si influye en algo? La diferencia de edad. Hombre, es que es compleja la pregunta. Voy a hacer así. Ok. De las dos. Porque voy a decir que sí, influye, pero dependiendo de la pareja, dependiendo de los acuerdos que esa pareja tenga. Lo digo específicamente porque he tenido relaciones con mujeres muy contemporáneas a mi edad. Ok. Y he tenido relaciones a veces más maduras con mujeres con un rango más lejano. Okay. ¿Cierto? ¿O por arriba o por abajo? Más que todo para abajo. Yo la única novia que tuve para arriba fue Diana Ángel, que fue, eso fue hace 20 y pico de años. Ajá. Pero tampoco era tan... No repitamos que es para arriba. Porque... Pero tampoco era un rango tan elevado. Cuidado. No, estamos revelando secretos no, aquí. No, pues ahora no puedo decir nada. Porque... Y para abajo, ¿cuántos años menos era ella? En este momento, por ejemplo, 16. ¿16? Sí. Pero les cuento una cosa. Es la relación más madura que he tenido y la más... tranquila y noble y, yo qué sé, pacífica para mí. Entonces es como que sí, tiene que ver, pero no cuando de repente la pareja sí tiene un nivel de comprensión y de homogeneidad que hace que los acuerdos sean muy breves. Sí, más yo prácticos. Yo tengo gente para arriba y para abajo o gente a la misma altura que yo con la que me he tocado esforzarme por hacer acuerdos. Sí, es que el contemporáneo está en la misma lucha, el contemporáneo estamos en lo mismo, entonces puede queremos ser, en cambio cuando hay diferencia o para arriba o para abajo, uno de los dos está en otra etapa y eso parece que ahí me pasa, yo soy 22 años mayor que Michelle. Sin embargo, hacemos como un punto en común y eso es como que práctico, ahí ya, tranquilo. Y uno bien inmaduro, pues cómo no bien se va, niño. ¿Cómo no se va a balancear esa ecuación? Yo, el más maduro. No nos digamos mentiras. Lo más maduro así no somos. Lo que yo siempre digo, más que un número, es nivel de madurez, nivel de ¿y valores, cómo se empareja? De acuerdos, cómo se emparejan y etapa de la vida, pues que obviamente es indispensable que estén en la misma. Segunda pregunta, ¿la sociedad mira con los mismos ojos cuando es el hombre el que es mayor a cuando es la mujer la que es mayor? No. ¿O hay una diferencia ahí? Me va a hacer así, pero con esta detrás. ¡Ay! Porque yo creo que sí ha pasado que venimos de esa narrativa, ¿no? Como que uno dice como... Pero cada vez más también pasa que estamos viendo la situación opuesta y no pasa nada y estamos más tranquilos cada vez con ese tema. Por ejemplo, con otro también, la mujer no puede ser más alta que el hombre en la pareja y eso era como también una narrativa del pasado anacrónico ahí que se fue quedando estancado en un degradé. Me parece que con este tema es igual. Ya estamos viendo que desde que Demi Moore... No, Demi Moore. La bandera. Sí, con Ashton Kutcher. Sí. Es como Tom Cruise. Todas las parejas de Tom Cruise han sido inmensas. Eso no es como un tema de seguridad que se lleve. Exacto. Pero yo creo que sí se le sigue dando más palo cuando la mujer es mucho mayor que el hombre. Por eso y lo hemos así. Visto en la farándula nacional, que a parejas donde se ve esa diferencia de edad, les da muy duro a las mujeres. La están utilizando, usted se ve ridícula con ese muchachito. Sí, parece la mamá o parece la abuela. En cambio, el hombre es un ídolo, el hombre dice, wow. Sí, se la conquistó. Sí, pero eso viene de Hollywood, uno ve una película que le fascinaba a uno en los 80s y eso es lo que es como bandera allá. Pero por eso digo que eso es así, pero hay una bandera debería verde que va detrás. Igual. Sí, ahí va detrás y estamos evolucionando. Y que la que sea feliz sea la pareja, los demás no se metan.
No, claro, no, que se pueda hacer acuerdos, es lo único que no tiene. Eso es lo más importante, llegar a acuerdo. Muy bien, sí. Siguiente, Moni Molano. Con la siguiente. Para las familias es difícil aceptar a las parejas con gran diferencia de edad. No solamente superar la diferencia de edad entre dos, sino que también la familia opina. Me pasó. Que pregunta la mamá, el papá, ¿y pero cuántos años tiene? Uy, no está muy mayorcito, no está muy mayorcita. A mí me pasó de entrada. ¿Verdad? Con mi mamá, específicamente. Mi hijo, abre el ojo, cuidado, esa niña está muy chiquita. Y me advertía y lo sufría. Un enfrentamiento al principio. Sí, al principio. Ya después se conocieron, se hicieron amigas y todo cambió. ¿Qué opinas, Jack? Como realidad, pues podría decir que sí, es como para acá, pero mi realidad es más como, no, otra. A mí nunca se me impuso esa condición. A mí nunca... Es que mis papás fueron muy frescos, ¿para qué? Para todo. Traen otra cultura también. Sí, yo no sé, ellos fueron muy poco positivos en ese sentido. Sí, es muy fresco, yo tuve mucha libertad en ese sentido siempre. Bueno, última y definitiva, ¿qué? Las parejas con diferencia de edad significativa tienen más posibilidades de terminar. Yo creo que eso es una lotería. Sí, no tiene nada que ver. Hemos visto parejas de personas súper jovencitas, con la misma edad y una cosa súper inestable. Termina. Hemos visto parejas con rangos de... Mira, Katy Sainz, Sebastián Martínez, tantos años de estabilidad, una de las más estables de la televisión colombiana. Sí, de acuerdo. Yo creo que una estabilidad, la estabilidad de la pareja no tiene nada que ver con ese aspecto como tal. Tiene que ver es con poder seguir manteniendo acuerdos. En tanto uno pueda siempre revisar los acuerdos y decir como, ¿seguimos de acuerdo? Claro que seguimos de acuerdo. ¿Seguimos siendo compatibles? Claro. La pareja se deshace es en el momento en que haya una incompatibilidad. Sí. Claro. Oye, ¿te acuerdas de que no queríamos tener hijos? Resulta que quiero revisar ese acuerdo. Pues creo que yo sí. Y el otro sigue parado en la raya. No, listo, mucho gusto, que estés muy bien, muchas gracias, fui muy feliz. Claro. Pero mira que está hablando algo muy interesante, que yo no lo había enfocado de esa manera, los acuerdos, también ponerlo sobre la mesa. La compatibilidad, uno no puede hacer ninguna relación de amor, y no estamos hablando solamente de la de pareja. O sea, uno no puede hacer una relación sana con una mamá si no tiene buena compatibilidad, si no tiene acuerdos, como de mira, de respeto, de límites, de lealtad, ¿no? Total. Esta es la lealtad que nos vamos a cumplir aquí los dos. Este es el compromiso que vamos a asumir. Bueno, Jack Tugmanian es un actorazo. Jack Tugmanian es un hombre de redes sociales. Sí. Jack Tugmanian es un bacano, un tipo maduro que llega a acuerdos a sus parejas. Pero lo que muchos no sabían es que Jack Tugmanian fundó TikTok. Oye, sí, él fue como de los... Sí. ¿De los que mandaron así como tipsitos cuando iban a crear TikTok? Exactamente. ¿No? ¿Por qué? Mire, y lo vamos a comprobar, mire. El primer TikTok de la historia. ¿Cuándo no era TikTok? Corría el verano de qué año, Jack. ¿Y cómo se te ocurre así tan niñito coger una cámara? Me imagino que era una Super 8, no sé qué cámara era. Y ponerla. Ya era, no, ya te grababa en VHS, en ese mini VHS. ¿En ese mini VHS? Mm. Es que yo era hijo único. O sea, yo soy hijo único de mi mamá. Yo siempre crecí solo en la casa. Yo, pues, no tenía con quién jugar. Te tocaba poner a volar la imaginación. Primero fue el Lego. Y cuando de repente se compraron... Mi mamá, me acuerdo el día que se trajo esa cámara. Era una cámara que tenía... Era sí, Handicam, era de las chiquitas. Pero con tenía... el casetcito pequeño que después uno lo convertía y lo veía lo en VHS. Sí, lo metían en un otro aparato que era más grande, sí. Pero... tenía efectos especiales y todo. Entonces yo empecé a cacharrear y la máquina era muy buena máquina. Era para jugar. Claro. Y se volvió un tema para mí. Entonces yo pues jugaba solo. Yo ponía la cámara y me grababa. Ese es uno de un montón de videos que yo tengo. Que hace poco, pues hace una década, digitalizamos todos. Entonces lo tengo en el computador. Pero tengo harto material. Me he hecho el documental cuando me muera va a quedar divino. ¡Divino! Las memorias de Jack. Las memorias de Jack. Pero ¿de dónde sacabas esas ideas? Porque hoy en día es muy fácil, uno se pega a trends, uno busca videos que hacen en otros países a través de las redes sociales, pero en ese momento no estaban en las redes sociales, entonces era tu imaginación. ¿Y los ibas guardando? Porque no había dónde publicarlos tampoco. No, todo se iba guardando. A mi mamá, como que ella siempre fomentó que yo hiciera esas cosas. Desde bebé, yo tengo cassettes grabados que dicen Jaco bebé. Entonces es ahí poner, son 90 minutos de yo, y yo, mamá, qué buen material, pero yo creo que esto fomentó que yo siempre me grabara y ella siempre me lo archivaba. Te y lo todo celebraba, muy virgo, además. Mi mamá, muy, sí. No, editaba yo todo yo, la verdad es que esto... No, que te lo celebraba. Ah, no, eso sí, mi papá también. Además a mi papá yo le hacía regalos así.
sea, yo... ¿Grabado? Claro, les hacía regalos inmateriales. Entonces... Ay, pero los tesoros eran esos regalos. Una vez me disfracé de como... Sí, me puse una camisa, un pantalón, me pinté bigote toda, y le canté, le hice fonomímica de la Bohème de Aznavour. Y dije así como, a mi padre le voy a cantar aquí porque cumple años. Y empezó la canción de Aznavour y yo hago como que canto toda la canción. Ese es el regalo de cumpleaños. Bueno, pero había algo ahí interesante que fue evolucionando con el tiempo hasta que llegó a este tipo de videos, ya con otra tecnología. Pero tenés la doble faceta, ¿no? Una solo y otra con tu partner, con tu amigo Biasini, ¿no? Claro, yo lo invité a jugar y el man estaba súper dispuesto. Eso fue lo que hizo que fuéramos esta dupla que hacemos ahora. Fue como, ¿qué hace? ¿Quiere jugar? Juguemos. Eso empezó con Dub Smash. Nosotros ni siquiera somos los fundadores de TikTok, era Dub Smash. Sí, que era el doblaje este, el lip sync, que era el reto, ¿no? Era el reto de hacerlo bien. Pues miren, ¿de qué estamos hablando? A ver. ¿Y de quién estamos hablando? Uy, gorda, tengo un problemón. No digas tengo, decí tenemos. Tus problemas también son míos. Ok, nuestra secretaria va a tener un hijo nuestro. ¡No! Sí, ella lo dijo, hablemos en nosotros, ¿no? Nuestra secretaria. Y el otro con su pañuelito. Vecino siempre está buscando qué hacer, es buenísimo. Es como, no, espera, yo no puedo estar quieto. ¿Dónde? Pañuelo. Listo, hágale, grave. Aunque sea hurgando de la oreja, sí. Pero algo tiene que hacer. Hay personas que no le dan valor a este contenido y tienen que saber que se demoran muchos. Hacer un lip sync que caiga justico en cada palabra no es tan fácil, Jax. No, eso tiene su reto y además a veces queda perfecto. Como que dice como, sí, está sincronizado. Pues no parece que saliera de ahí. ¿Sí me explico? Sí, hay algo. Hay algo más, hay como que meterle la energía que tiene cada palabra, como que el aire... Se sienta que el aire está saliendo igual que como suena en el audio. Entonces a veces uno dice como, sí, me quedó correcto, pues está aburridísimo, esto no tiene nada. O no tiene componente de humor, o no tiene punchline, no tiene humor. Es difícil a veces encontrarle como el quid. Por eso es que la curaduría nuestra cuando estamos haciendo cosas con Biasin es como, ¿cómo nos quedó? Muestra a ver. Queda, sí. Esa es la señal. Si se ríen de lo que hicieron, queda. Además, dependiendo del tema de la corporalidad, también si estás así o si estás más así, más activo. Pues ese fue de los primeros contenidos que hicimos con nuestra propia voz. Bueno, parecía. Bueno, pero está bien, muy bien. Ya la primera canción, vamos a hacer una dinámica de canciones. Ya la mencionaste, La Bohemia, de Charles Aznavour, por ese video. Y porque cada vez que suena, como que tu parche te asocia con esa canción. Estaba hace poco acordándome de... Escuchemos un poquito vez, igual, 10 segunditos, por favor. La última vez que yo vi a J. Mario Valencia. Sí. Yo estaba comprando cosas ahí en Pomona. Eso era, no era ya el siguiente supermercado. Sí. Y yo estaba ahí en la caja pagando y de pronto oigo un grito y me dice, ¡Jack! Y levanto la mirada y está J. Mario dos cajas atrás. Y me dice como, oiga, lo siento mucho. ¿Por qué? Y yo levanté la mirada y le dije, ¿por qué? Me dice, se murió Aznavour, y lo pensé, y yo, ¿cierto? Yo estaba en una tusa porque hacía como unos días, una semana, se había muerto Aznavour. Ah, bueno. Entonces, claro, sí, hasta J. Mario me relacionó porque yo he hablado de esto desde mis inicios, desde las primeras entrevistas. Mi papá le fascinaba, mi papá tiene un cuento lindo además con Aznavour, y es que Aznavour es armenio también. Ok, ¿no? De origen. Claro, yo soy tujmanián, Aznavour es originalmente Varenaj Aznavourian, se llama. También armenio. Lo que pasa es que es un armenio nacido en Francia. Ajá. Y mi papá siempre lo amó, porque además es políglota también, habla, canta en 5 o 6 idiomas, 8 idiomas, no sé. Mi papá también hablaba muchos idiomas. Era como que había una afinidad ahí como de su artista y tal. Y alguna vez, como mi papá era auxiliar de vuelo, le tocó llevarlo en un Bogotá-París. No, digas eso. Y mi papá hizo una cosa divina, que fue como que se pilló que Aznavour venía en el vuelo, entonces no dijo nada, dejó que se sentara en su sillita, el tipo se puso como que su cobijita. Y cuando mi papá empezó a dar los anuncios, le tocaba a él esa función de bienvenidos pasajeros, tal. Los dio en español, en inglés, en francés, como era correspondiente por manual, porque iban para un país de habla francesa. Y cuando terminó, mi papá los empezó a improvisar en armenio. ¡Ah! Traducirlos así como simultáneamente en armenio. Entonces, claro, el tipo se paró y dijo, ¿quién está hablando francés, armenio en este avión? Entonces él se presentó como, no, yo que también soy armenio. Dijo, por favor, siéntese conmigo y écheme el rollo de porque terminó un armenio en Colombia y en esta aerolínea.
y se volvieron requete amigos en esas 12 no, horas de vuelo. No me digas, qué anécdota tan hermosa, sí. Ya, qué anécdota tan linda. Las diosidencias. Vamos con la siguiente canción. Sí. Y esta canción, ¿de quién es favorita? Vamos a ver. Escucha. ¿Cómo se puede amar tanto y respetar tanto y tener tanta conexión con un ser humano que nunca viste, Jack? Que solo viste en fotos. Es que ella ha estado presente siempre. Sí. Mi mamá y mis tías, mi tío, le tienen un amor así como incondicional. ¿A la abuela Guadalupe? A mi abuela, sí, a Lupita. Ella murió muy joven, si no estoy mal, como de 35 años. Muy joven. Muy joven. Y ha estado muy presente como en la memoria colectiva de la familia. Nosotros somos igual, o sea, somos una familia grande, pero el núcleo de Lupe es un núcleo pequeño. Entonces ha estado presente sobre todo en lo artístico. Es como que cada vez que es una canción es como ¡ay! Esa canción le fascinaba a su abuela. Esa canción la bailaba a su abuela. Así bailaba a su abuela. Entonces yo tengo a mi abuela viva, presente en fotos. ¿Saben esa aplicación? Además que uno sube una foto y la recrea y la pone a mover. ¿No han visto eso? Sí, claro. Eso es impresionante porque como que, claro, uno ve eso y dice, ah, ok, no había videos para de ella, pero ya más o menos. Sí. Entonces sí, y esa canción es muy presente porque me acuerdo muy bien de que mi mamá la buscó cuando estábamos haciendo la transición entre el LP y el CD y tal, que era difícil encontrar música, sí, ¿se acuerdan? Sí, había un bache ahí. Solo había música clásica. En CD era como todo, está todo lo Mozart, pero... Ella de repente algún vuelo, llegó de un vuelo y dijo como, por fin encontré esta canción. Llevo buscándola no sé cuánto, no la encontraba y la puso y es como de, ah, qué linda canción. Entonces se volvió una canción así como de, era esta la canción que le gustaba a mi abuela. Ah, bella, qué linda historia. Se vienen muchas cosas interesantes, sí, durante el 2024. Viene una actualidad interesante, 25 cosas. ¿Será que va a tener una nueva temporada? ¿Ya estás en conversaciones o ya se concretó esa idea? Yo no sé si la estoy embarrando, pero Fabio me escribió hace poco, me dijo como, Yaquito, ¿puede? ¿Está disponible para 25 cosas arrancando enero? Y le dije, pues claro, claro que sí. Y me dejó en leído. Ah, pero es normal que él sea así, que deje en leído, porque sí, hay gente que es así, yo a veces soy así. Él necesitaba la respuesta, entonces yo estoy asumiendo, según nuestra comunicación tácita, que lo más probable es que sí. Que sí va, porque él ya necesitaba ver a tu confirmación. Pues claro, sigue en el Teatro Petra. El estreno de la película, 4 de enero, ¿no? 4 de enero. Invitemos a toda la familia bravísima que se conecten con Quiero que me mantengan. Sí, pues miren, más allá de invitar a apoyar el cine colombiano, eso no me interesa, eso no me interesa. Eso si la gente lo quiere hacer, vaya y venga. No, esto es un tutorial, miren. Si ustedes quieren aprender en el 2024 a ser buenos mantenidos y vividores, ¿cierto? Dejar de preocuparse por cómo van a pagar esas cuentas, esa pizzita, ¿no? De repente, la única opción que ustedes no han contemplado es que los mantengan, ¿cierto? ¿A cambio de qué? No sabemos qué tienen para dar. Piénsenlo, pero vayan al tutorial que hacemos el 4 de enero en todas las salas de cine y a partir de eso, ahí van a entender muchas maneras, formas, técnicas de volverse los mejores mantenidos del 24. Pues ahí está la invitación para ver la película. Quiero que me mantengan pendientes de 25 cosas y de todo lo que pasa en el Teatro Petra. Jack, gracias por estar aquí un domingo con nosotros. Lo apreciamos muchísimo. Dice, no, esto es mucho amor también. Eso es mucho amor de Jack. Tengo una novena con amigos del colegio que ya me deben estar extrañando y no he hecho la receta que voy a llevar y el regalo no lo he empacado. ¿Y qué vas a llevar? No, yo le regalo la cobija. Sí. Ah, el regalo puede ser la cobija de Bravísimo. La receta sí te toca, que le vas a preparar. El regalo robado. Eso se, voy a llevar, ay, no puedo decirlo, pero es un juego de esos que se acuerdan que uno, es como un tapete así que uno termina haciendo como... porque es que quiere sorprenderlos a ellos, sí. Que la mano, que el pie. Sí. Suscripción al Tiempo Digital y un Bravísimo gigante. ¡Bravísimo! Para Jack Tugmania, que está en el cine, en el teatro y en la televisión.